leyendas y cuentos en la Alhambra de Granada. Sobre el Cerro de la Sábica se alza la Fortaleza Roja, la ciudad palatina de la Alhambra, dominando Granada con el fulgor blanco de Sierra Nevada de fondo. Desde que fuera la residencia de los reyes nazaríes en el siglo XI, ha ido encandilando a visitantes de todas las épocas, siendo declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Romances, traiciones, pasiones e intrigas se vivieron entre sus muros relatando la historia del esplendor y caída de un reino. Hoy hacemos una selección de las muchas leyendas que guarda la Alhambra, algunas de ellas recogidas por uno de sus moradores más ilustres, Washington Irving. Un viajero norteamericano que contribuyó a perpetuar su mito romántico escribiendo el popular Cuentos de la Alhambra en 1829. Leyenda del reloj de sol. Sobre el conjunto palaciego en sí mismo existe una leyenda según la cual la Alhambra puede considerarse un gran reloj de sol. Así pues, a través de sus estancias podríamos seguir el transcurso de las horas del día según avanza el astro rey por el firmamento, reflejado en sus baldosas. El fenómeno se hace especialmente patente al mediodía, cuando las estancias quedan divididas exactamente por la mitad, como efecto de la sombra. Leyenda de la Puerta de la Justicia. Entramos al interior del palacio. La puerta que custodia el acceso a la Alhambra es conocida como la Puerta de la Justicia. Sobre ella y su grandeza reza una leyenda: si existiese un caballero en la tierra que al pasar a caballo bajo su arco exterior fuese capaz de tocar con la punta de su lanza la mano esculpida en lo más alto, suyo sería el trono del Reino de Granada. Leyenda del Patio de los Leones. Uno de los rincones más emblemáticos de la Alhambra es sin duda el Patio de los Leones. Cuenta la leyenda que hubo una princesa árabe llamada Zaira que viajó a Al-Andalus y se alojó en el palacio, quedando extasiada con su belleza. Su padre era un rey despiadado, que la mantenía aislada, y su madre había muerto hacía mucho, conservando la niña un talismán. La princesa conoció a un joven del que se enamoró, viéndose a escondidas. Fueron sorprendidos por el monarca, quien lo condenó a morir. La joven desolada entró a la alcoba del rey a suplicar clemencia, pero en lugar de encontrar a su padre dio con su diario, donde revelaba que había asesinado al rey y la reina, verdaderos padres de Zaira, con ayuda de sus 11 hombres. La joven enfurecida reunió en el patio al rey y a sus hombres, y el talismán de su cuello los convirtió en 12 leones de piedra. Leyenda de Moraima, la sultana de la Alhambra. Tenía la edad de la niña bonita, esos 15 años en los que el brillo, la textura y el aroma de una piel joven son la mejor carta de presentación. Además ella era graciosa, de curvas acentuadas, facciones perfectas y unos ojos negros grandes y rasgados donde bien podrían dormir las estrellas. Como cualquier joven de su edad jugaba por las calles de Loja en Granada y a menudo veía como en aquella época, corría el siglo XV, los soldados nazaríes que ocupaban Granada, volvían de las abundantes contiendas contra los cristianos que tenían lugar un día sí y otro también. Quiso el destino que sus miradas se cruzaran varias veces y que el apuesto Boabdil se enamorara de ella hasta el punto de hacerla su esposa. Hija del general Aliatar se casó con ropas y joyas prestadas, pues aunque la situación de su familia era bien holgada, su padre destinaba todas sus riquezas al servicio de la resistencia del reino frente al avance cristiano. Ella sería la sultana de la Alhambra de Granada. Cuesta tampoco imaginarla con aquellas sayas negras, mantón blanco bordado con incrustaciones de nácar y piedras preciosas, paseando por esos jardines del Generalife, en el paseo de las Adelfas que se rendían a su paso ante tanta belleza, sobre un pavimento redondeado para no lastimar sus pies y no atrapar la humedad en los días lluviosos, o por ese patio que lleva su nombre, el Patio de la Sultana, donde el trinar de los pájaros se funde con las notas cantarinas de los chorros, de las
Fuentes al caer, dibujando imágenes caprichosas similares a cristales intermitentes con fondos de los diversos colores de las flores que allí viven. Sería en ese patio que lleva su nombre donde, a causa de su soledad, tendrían lugar sus citas con aquel valiente y apuesto caballero Abencerraje que acudía a su llamada, y bajo aquel ciprés que aún hoy conserva su tronco habría un mar de caricias y pasiones prohibidas para ellos, con Granada a sus pies y con la belleza de la Alhambra por marco incomparable. No duraron demasiado esos amoríos, pues no faltaron ojos para ver, oídos para oír, y bocas para trasladar a Boabdil semejante historia. Lleno de ira mandó hacer venir a todos los caballeros Abencerrajes que vivían bajo su amparo y una vez reunidos los llevó a una sala adyacente al patio de los leones en la cual hay una gran fuente redonda a ras del suelo, y allí les decapitó vertiendo su sangre en la fuente quedando esta manchada para siempre, y desde entonces aquella sala se llamará, Sala de los Abencerrajes. Ella tuvo su castigo encerrada en una mazmorra durante un tiempo, y aunque su vida no fue fácil, se dice que las últimas lágrimas derramadas por Boabdil no fueron por la pérdida de Granada, fueron por la muerte de su esposa, a la que dejó enterrada en Mondújar tras su destierro, su gran amor y a la que no olvidaría nunca, no volviéndose a casar jamás. Moraima fue la última reina nazarí de Granada y la única de la Alpujarra. Una leyenda que se funde con la realidad de aquella época y con la magia del lugar. Leyenda de las tres princesas o la Rosa de la Alhambra. La llamada Torre de las Infantas alberga una de las leyendas más bonitas de la Alhambra, en la que se cuenta que hubo un rey que tenía tres hermosas hijas, Zaida, Soureida y Zoraida. Advertido por un astrólogo que corrían peligro de hacer un mal casamiento, indigno del rango de princesas, las encerró en una torre. Sin embargo, fue vano intento ya que las jóvenes desde su ventana se enamoraron de tres caballeros cristianos que habían sido capturados por los soldados musulmanes. Las princesas se las ingeniaron para conocer a los prisioneros, y cuando sus familias pagaron el rescate e iban a partir de la Alhambra urdieron un plan de fuga, para marcharse con ellos. Sin embargo, llegado el momento la más joven de las tres, Zoraida, no se atrevió a huir, quedando sola. Murió joven y triste y sobre su sepultura creció una rosa, conocida como, la Rosa de la Alhambra. La leyenda de Ahmed al-Kamal. Los espléndidos jardines del Generalife también guardan numerosas leyendas entre sus estanques y fuentes. Una de ellas cuenta cómo en él se encerró de niño al príncipe Ahmed, a quien un vidente le había pronosticado un buen futuro excepto en el amor. El rey, para evitar que sufriera, lo recluyó en el Generalife con su filósofo Aben, bajo la pena de que si éste le explicaba lo que era el amor le cortaría la cabeza. El muchacho creció y cada vez le interesaban menos los estudios, por lo que Aben le enseñó la lengua de los pájaros. Un día escuchó a un pájaro entonar el canto del amor, lo que le suscitó mucha curiosidad. Al poco tiempo cayó del cielo un ave perseguida por un halcón y Amf la curó. A cambio, le preguntó qué era el amor. Una vez lo supo no podía quitárselo de la cabeza y escapaba del Generalife a observar a las muchachas de la corte. Finalmente se enamoró de una de ellas y juntos se marcharon, siendo, contrariamente a lo que le vaticinaron, muy felices. La leyenda de la campana de la vela. Finalizamos nuestro paseo por las historias de la Alhambra en la Alcazaba, con una leyenda viva. Un rito actual que aún tiene lugar cada 2 de enero en la Alhambra. Esta fecha es festiva en Granada ya que se celebra el Día de la Toma, conmemorando cuando en 1492 los reyes católicos obtuvieron las llaves de la ciudad de manos del desdichado Boabdil. Según cuenta la tradición, la muchacha soltera que toque la campana de la Torre de la Vela, la más alta del monumento, ese mismo año encontrará marido y se casará. Todas estas leyendas que hemos escuchado en este capítulo tienen visos de realidad. Los personajes de la mayoría de los relatos narrados existieron, al igual que los acontecimientos descritos en dichas leyendas. Lo que ocurre es que a estos cuentos y relatos se les añadió un aura de romanticismo poético para enriquecer más, aún si cabe,
dichas narraciones. Thank you.